Venga, prepárate, porque vamos a darle con todo. Hola Paz, bienvenido a un nuevo día de entrenamiento. Me da mucho gusto que te hayas unido a este video. Hoy tenemos preparada una sesión para trabajar la zona del core, ¿sí? Nuestra zona abdominal, una combinación de cardio intenso con el trabajo para que se boten los cuadritos. Bien, el único material que vamos a estar necesitando va a ser un tapetito para proteger nuestras manos, la comodidad de nuestras manos, codos, y un tubito para simular la barra que nos va a estar ayudando para realizar los ejercicios. Y de ser necesario, ocuparemos un banco, una cajita, una silla que eleve nuestra base para colocar nuestras manos y así disminuir un poco la intensidad si fuera necesario. Bien, vamos a elevar un poco la temperatura, el calentamiento, y vamos con la explicación de nuestro training. Bien, vamos a empezar con una flexión de cadera. Aquí. Vamos activando, mantener siempre el abdomen apretadito, tomo aire, saco aire. Siempre mantengo la zona media neutra, evitar la jorobita, ¿sí? Vamos movilizando la cadera. Este movimiento se genera a través de la cadera. Flexión, extensión de la caderita. Eso es. Bien. Vamos a jalar rodillas al pecho. Jalo rodillita. Eso es. Vamos movilizando todo nuestro body. Bien. Vamos a agarrar nuestra barrita aquí a la anchura de los hombros y vamos a hacer una flexión. Todo lo que podamos hasta arriba. Bajamos. Repetimos. Todo lo que podamos estirar. Toda la extensión posible. Bajamos. Busca descender los hombros, que no se vayan hacia arriba, sino hacia abajo. Y eso es, máxima flexión del hombro. Venga, uno más. Eso es. Bien, vamos a ir movilizando un poquito el trabajo de las rodillitas. Vamos a trabajar todo el cuerpo. Si enfrente, hacia atrás. Busco adelantar la rodilla. Eso, activar los músculos del cuádriceps. Todo el cuerpo lo vamos a utilizar el día de hoy. Eso es. Cambio. Acá. Hacia enfrente. Que se adelante la rodilla. Busco esa flexión de rodilla, flexión de tobillo. Me apoyo aquí de nuestra barrita. Eso es. Perfecto. Venga, vamos. Utilizar nuestra barra pegadita al cuerpo. El agarre un poquito más a la anchura de nuestros costados. Voy a echar los hombros hacia atrás, ¿sí? Voy a intentar rotar los codos hacia afuera, de esta manera, ¿sí? Que se bloqueen los coditos. Y voy a ir bajando, echando la pompa hacia afuera, manteniendo la espalda neutra. Acuérdate, los hombros hacia atrás. Y que recorra todo el cuerpo. Y voy hacia arriba, que vaya recorriendo todo el cuerpo. Sí, pegadito hacia arriba. La vista, que no vaya hacia arriba, ¿no? Bajo, bajando junto con la barra. Sí, derechito. Eso es. Eso es. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, vamos con último. Voy aquí. Eso es. Cerquita, cerquita. No voy hacia enfrente. Va hacia arriba. Eso es. Eso es. Excelente, excelente. Ahí está. Bien. El primer trabajito que vamos a realizar el día de hoy va a ser un poco de cardio,
Vamos a buscar ir a cada quien a nuestro nivel, si podemos ir aumentándolo, excelente. Van a ser dos ejercicios que vamos a trabajarlos durante un minutito con 15 segundos, el cual vamos a buscar darle todas las series, todas las vueltas posibles. Bien, son dos ejercicios que vamos a buscar repetirlos la mayor cantidad de veces posible. ¿Cuáles son? Vamos a empezar con yoguis, aquí. Sí, si quieres, ve calentando conmigo estos movimientos. Es la flexión. Sí. De ser necesario, no utilizaríamos la barrita. Estos son los yoguis. Pero si quieres aumentar un poco más de intensidad, sería más rápido. O si quieres aumentar más, agregaríamos un pequeño saltito, alternando. ¿Sí? Aquí lo importante es mantener siempre el abdomen apretado. Después iríamos por mountain climbers. Coloco ya sea en mi base elevada y tronco derechito en posición de plancha y flexiono rodillas al pecho. Siempre manteniendo la espalda derechita, que no se vaya la pompa hacia atrás, ¿no? Ni tampoco se vaya hacia abajo. ¿Sí? No, derechito, apretando la pompiux, abdomen y arriba. Derechito. ¿Vale? Sacaríamos 10 repeticiones por pierna en los dos ejercicios. 10 por pierna, 1, 2, 3, saco los 10, vengo acá. 1, 2, 3, ¿vale? Saco 10, durante 1 minuto 15 voy por todas las vueltas posibles, ¿va? Venga, nos preparamos con este primer ejercicio. Vamos a darle dos vueltitas, ¿sí? O sea, lo vamos a repetir así, de 1 minuto con 15 segundos, dos veces. Descansamos y pasamos al siguiente. Venga. Venga, vamos a iniciar con nuestros yoguis. 20 por lado. Ánimo. 3, 2, 1. Aquí. Arriba, meto velocidad, 3, 4, 5, apretando el abdomen, 6, 7, 8, 9, 10, venga, cambio, voy por los mountain climbers, flexiono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es, segunda vueltita, si no necesito la barrita, voy aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si puedo aumentar más, voy con saltito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, descansamos, ¿va? Cada quien va a su nivel buscando esa elevación de los latidos, sí, que cueste trabajito, ¿vale? Cada quien. Los mountain climbers, si quieres aumentar la intensidad, cada vez busco una base más baja, cada vez más baja. Sí, máxima intensidad. Y aquí voy subiendo, voy disminuyendo la intensidad. Va, 10 segunditos, vamos por la segunda vueltita. Vamos. Mountain, yoguis. Yoguis, yoguis, yoguis. Todos los que podamos, ¿va? Ánimo, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Cambio aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Venga, repito. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga. Y voy más intensidad, más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Venga, venga, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, perfecto. Va, va, cada quien a su ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, apretando el abdomen, 7, 8, 9, 10, eso es. Bien, descansamos, vamos con el siguiente ejercicio. Este es un poquito más complicado, vamos a necesitar algo de movilidad, ¿sí? Algo de trabajito de movilidad, pero para eso esto, para ir ganando movilidad hay que realizar esos movimientos, ¿va? Para que los músculos, las articulaciones vayan teniendo esa libertad en el movimiento, ¿va? Entonces realizaríamos el movimiento que hicimos al inicio, flexión, extensión de cadera, subo la barra al pecho, aquí voy a rotar los codos, mira, de estar arriba, rotan, voy a realizar una sentadilla y de aquí extiendo totalmente hasta arriba, bajo, roto los hombros, bajo aquí y repito, deadlift, flexión, extensión de cadera, subo la barra, elevando los codos, roto, bajo en sentadilla y hago el press, ¿vale? Bajo, roto, va descendiendo cerquita del cuerpo, vuelvo a subir, extensión, roto, sentadilla y flexión del hombro, hago el press, ¿vale? Venga, nos preparamos, vamos a arrancar. Igual, todas las repeticiones que podamos, ¿vale? Venga, ánimo, vas conmigo. O si puedes un poquito más rápido, mejor. Venga, sentadilla y press. Bajo, roto, recorro el cuerpo. Flexión, extensión, recorro el cuerpo. Rotación. Press. Bajo. Flexión de cadera. Recorro, extensión. Sentadilla, press, eso es, venga. Bajo, recorro, hombros, codos arriba, roto cuando estoy arriba, bajo, sentadilla, press, venga. So, corro, roto, sentadilla, press, todo lo que podamos hacer en movilidad, hasta donde nos permita, eso es. Corro, hago el press, sentadilla y press, eso. Corro, roto, sentadilla, press. Excelente, una más. Aquí, sentadilla y press, ¿viste? Venga, si ya lo tienes un poquito más dominado, buscamos más velocidad, más repeticiones, ¿va? Si ya lo tienes dominado, si no, continúa conmigo, a mi velocidad, ¿va? 20 segunditos, recuerda, barrita pegada bien al cuerpo, siempre cerquita del cuerpo, anchura un poquito más separado de los costados, voy a desplazar cadera hacia abajo, hacia atrás, extiendo, cerquita del cuerpo, roto, sentadilla y press. Venga, empezamos. Vámonos. Aquí. Todo, 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 todo. Roto. Sentadilla. Press. Venga. Roto. Eso. Flexión. Arriba. Roto. Sentadilla. Y press. Eso.
Venga. Extensión. Sentadilla. Y press. Venga. Roto. Cerquita del cuerpo. Flexión. Extensión. Cerquita del cuerpo. Roto. Sentadilla. Y press. Completito arriba. Venga. Bajo, cerquita. Roto. Pegado, pegado, pegado. Bajo, bajo, bajo. Arriba, extiendo. Roto. Sentadilla. Y press. Bajo, roto. Venga. Eso. Venga. Sentadilla. Press. Venga, dos más, dos más, dos más. Sí sale. Venga, venga, venga. Sentadilla. Press. Una más. Pegadito, arriba, flexión, sentadilla y press. Eso es. Bien. Descansamos. Excelente. Ya no vamos a necesitar nuestra barrita. Vamos a hacer espacio porque vamos a ir por el último trabajito. Que salga fire de los abs. Bien. Vamos a hacer tres movimientos. O tres posiciones, mejor dicho. Tres posiciones. Vamos a realizar primero plancha con codos. ¿Sí? Para que no nos molesten las muñecas. Plancha con codos. Ya sea sobre el suelo o sobre una base más elevada. Después iríamos por dead bug. Acostados. Voy a flexionar una pierna. La otra la voy a estirar. Y voy a hacer aquí. El apretar, mantener isométrico aquí, que se note la contracción, que queme el abdomen. Descanso y vuelvo a repetir el otro lado. ¿Va? Termino, voy a elevar las piernitas y voy a ir por crunch, flexión. Ahora sí hay movimiento. Voy, estiro y hago chiquito el abdomen. Estiro y hago chiquito. Estiro y hago chiquito. ¿Va? Esos tres ejercicios vamos a realizar. Cada uno se va a repetir dos veces. Descansaríamos y sacaríamos dos vueltas, ¿va? Venga, nos preparamos. Cada uno va a tener una duración de 10 segunditos. Y vamos a buscar darle dos vueltas. Y acabaríamos con nuestro work, 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 work. Nos preparamos. Vamos al suelo, vamos con planchita, con codos, ¿va? Aquí, derechito, vale, somos una roca, nada nos mueve, hacemos presión, todo el cuerpo, empujamos, como si quisiéramos alejar el pecho del suelo, que no caiga, alejo el pecho del suelo, descanso, vuelvo a repetir, venga, 3, 2, 1, ahí, empujo, empujo. Mantengo, mantengo, mantengo. Ahí, 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 ahí. Eso es. Mantén la postura. Eso es. Vamos, boca arriba, media vuelta nomás. Eso. Venga, flexión de una rodilla, estiro la otra. Ahí me quedo. ¿Vale? Mantengo la contracción, hago chiquito el abdomen. Ahí lo tengo. Que no se me arquee demasiado la espalda. Eso es. Cambio de lado. Tiro el otro, flexiono el otro. Venga. Ahí, los mantengo los dos despegados del suelo. Aprieto, aprieto, aprieto. Venga, nomás son 10 segunditos. Si me canso, puedo sostener poquito. Y eso es. Venga, vamos por los crunches. Dos rodillitas arriba. Listo. Empezamos en 3, 2, 1. Venga, aquí. Venga, voy, flexión, extiendo, flexión, elongo, eso es. Vuelvo a repetir, que queme, que se siente el fire. Venga, repito, voy arriba, estiro, arriba, estiro, arriba, elongo, acorto, elongo, acorto. Que queme, eso es, buenísima. Bien, descansamos. Vamos por la segunda vueltita. ¿Va?
segunda vueltica. Bien, bien, bien. ¿Cómo sentiste? Esta es mi combinación perfecta para hacer abdominales. Plancha poderosa, dead book intenso y unos crunches que quemen la panza machín. ¿Eh? Venga, igual repetimos. 2, 2, 2. Ánimo. Nos preparamos para sacar la segunda y última vueltita. Con esto terminamos nuestro trabajito corto pero intenso de trabajo de abdomen. Venga, vamos por la planchita. Aquí. Ahí nos quedamos. Derechitos. Derechitos, derechitos. Aguanto. Eso es. Descanso y vuelvo a repetir. ¿Listos? Arriba. Oh. Aguanta. Recuerda que no caiga la cadera. No, la mantengo arriba. Apretando el abdomen, chiquito el abdomen. Eso es. Venga, media vuelta luego, luego. 3, 2, 1. Venga, si me canso, puedo sostener poquito y repito. Sostengo poquito y repito. ¿Sí? Para quitar carga de aquí. Eso es. Cambio, cambio, cambio. Hay que mantener una flexión, como si quisiéramos despegar la espalda. Venga, arriba. ¿Sí? Esta sensación, alargar las piernas, causa la tensión en el abdomen. Aprieto aquí, para quitar poquita. Eso es. Vamos por los crunches, cerramos. 3, 2, 1. Venga, 1, 2, arriba, 3, que queme, 4, 5, que se siente el fire, 6, 7, 8, repetimos, repetimos, repetimos. Ánimo, 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 ánimo. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es, cierra, cierra, 8, 9, buenísimo. Excelente trabajo. Good job. Hemos terminado. Viste un trabajo cortito, pero movilizamos todo nuestro cuerpo. Hasta yo estoy sudando. Estuvo bueno. Excelente para trabajar nuestra movilidad, trabajar la zona media, que es importantísimo, ¿sí? Para realizar la transferencia de todos los movimientos de arriba abajo, de abajo arriba. Bien, si te gustó este entrenamiento, sencillo, cortito, dale like, comenta si te gustan este tipo de entrenamientos, sencillo, si te gustaría más intenso. Y si te gustaría un trabajo, una asesoría más personalizada, mándame mensaje, te voy a dejar mis redes sociales para que te pongas en contacto. Y también comparte este video con tus amigos, con quien creas que le pueda servir, con quien creas que esté a su nivel. Y juntos hagámonos más fuerte. Excelente trabajo, nos vemos en la próxima. Good job.